Domingo nos encontramos para renovar nuestra cercanía, nuestra comunión con Dios, dejándonos iluminar por su palabra. En el Evangelio de hoy, Jesús habla sobre las condiciones para seguirlo. Todos nosotros los bautizados somos discípulos misioneros. Cuando uno se bautiza, hace el compromiso o recibe el compromiso de caminar detrás de Jesús, de caminar con Jesús y de vivir de acuerdo al estilo de vida de Jesús. Entonces, cuando estas personas se acercan y le dicen, te seguiré donde vayas, el otro, permíteme que vaya contigo. Y el otro, te seguiré, Señor. Jesús les dice claramente, para vivir conmigo, para caminar conmigo, podríamos decir que existe una sola condición. La condición es despojarse de los pretextos. Despojarse de esta muletilla que tanto daño nos hace, especialmente en el mundo latinoamericano. Hacemos un compromiso e inmediatamente decimos, pero falta esto, no encuentro lo otro. El famoso pero. Para Jesús, la vida es clara o negra. No hay ambigüedad. Y esto es lo que reclama a estas personas que se acercan. Porque el uno dice, primero enterraré a mi padre. Iré a despedirme de los míos. Y Jesús, en ambas ocasiones, dice, si me sigues, es sin condiciones. Entonces, lo que intenta enseñarnos en este domingo es que los compromisos que asumimos a lo largo de la vida tiene que ser con decisión. Asumir compromisos sin ningún tipo de condiciones, de prejuicios, de pretextos. Yo me comprometí a tal cosa, pero las circunstancias me obligaron a obrar así. No, no hay circunstancias. Si uno se compromete a algo, lo cumple, así de sencillo y de claro. Para Jesús no hay que dar vueltas en torno a los compromisos que uno ha asumido. Y para eso hay que pedirle a Él que nos bendiga, que nos asista con el Espíritu Santo, de manera que seamos capaces de cumplir nuestros compromisos. Y cada uno tiene compromisos. El estudiante de estudiar. El que trabaja de cumplir con su labor. El que ha asumido un estado de vida tiene su compromiso ahí. Los que están en función pública, responder a la misión que han recibido,
Pero lo que nosotros tenemos que trabajar es la radicalidad en nuestras actitudes, en nuestro pensamiento, en nuestro comportamiento, en nuestras expresiones. Esto es lo que nos reclama Jesús. Ya Pablo en la segunda lectura nos dice: la ley, es decir, la Sagrada Escritura se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo, para recordarnos que la ley mayor en la vida es el amor. Y luego dice: si ustedes están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado, que acabarán destruyéndose. Entonces, Pablo comprende el mensaje de Jesús. Si uno apuesta por el amor, no hay campo, no hay espacio para el odio. No hay espacio para el miedo. Si uno apuesta por el amor, hay que apostar inmediatamente por el perdón, por la reconciliación. Porque si no, este espíritu de confrontación, de enfrentarse continuamente con el otro, no construye. Destruye. Y seguir a Jesús es apostar por la vida, es apostar por la paz, por la verdad, por la libertad, por la justicia. No se puede luchar por un mundo justo, no se puede luchar por la administración justa. Si hay componendas de cualquier tipo, si hay pretextos, si hay prejuicios, en definitiva, si hay negociados. No se puede luchar por un mundo cada vez más fraterno, más solidario. De purificar nuestros compromisos personales, familiares, institucionales y finalmente sociales. No podemos luchar por un mundo de paz, por una cultura de paz, si no purificamos nuestras intenciones, si no purificamos nuestra interioridad. Ahí está el problema. ¿Por qué crece la violencia en el mundo, en nuestro país y en cualquier región? ¿Por qué no somos capaces de sembrar con mayor insistencia y decisión un mundo de hermandad, de fraternidad? Porque nuestra vida está demasiado condicionada a intereses políticos, económicos, ideológicos, incluso a intereses religiosos. Que Dios nos ayude a liberarnos de tantos pretextos, de tantas ataduras, de manera que, como Él dice, despréndanse, despójense
para que de verdad caminen conmigo. Hay que luchar por la justicia, pero sin ambivalencias. No se puede trabajar por la unidad cuando uno tiene un doble discurso. No se puede apostar por la reconciliación cuando de verdad uno no lo quiere y apuesta por la confrontación. Entonces, que Dios nos ilumine para que nuestra vida crezca, se consolide en esto que nos pide Jesús: vivir con mayor fraternidad, en una apertura solidaria para que todos avancemos y busquemos el desarrollo de nuestro mundo, de nuestro país, sin excluir a nadie. Por eso les invito, queridos hermanos, que hoy podamos una vez más renovar nuestra fe, nuestra comunión con Dios, expresando juntos nuestro credo.